¿Qué onda YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de la familia Tech. Aquí ya vamos en rumbo a Las Vegas, como vieron al principio. Es la calle aburrida que toma llegar 3 horas de donde yo vivo, 3 horas y media para Las Vegas. Entonces, vamos a ir a divertirnos 3 días, a pasarla súper bien. Baby Tech se ha quedado en la casa porque es lo primero que va a empezar a preguntar la gente. Entonces, para nosotros es a... ¿Yes? ¿Sí? ¿Party? Para todos ustedes, ay, pobrecita la Baby Tech, pero... los 2 años de los ahorita están pero terribles. Entonces ahorita vamos comiendo, aquí le vamos a mostrar lo que vamos comiendo en el camino. Yo le dije a la esposa Tech, para toda la gente que quiere trolearla, por favor, que lo más razonable era comernos un sándwich, una hamburguesa, algo fácil de comerme. Pero yo quise comerme algo muy mexicano, creo yo, no sé. Pero aquí lo venden y se llaman camarones en agua de chile o... camarones en algo, pero son... Yo fui un poquito más práctico, yo me comí la hamburguesa, yo sé que no me la tengo que comer por lo del peso y todo, pero comer camarones en el carro, o sea, ok. Bueno, pues, tenemos 1 año de no subir videos a mi familia Tech. ¿Quieres confesar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tus ratos libres los ocupas. Ok. Para jugar Blackouts. Pero no significa que no pudiéramos grabar para la familia Tech. Si yo pudiera... Que seas creída y presumida es otra cosa. Es que tengo que aprender a editar para yo poder ayudarte, pero... Imagínense, Mr. Amigo no Tech puede, ya tiene al aire como 1 año y medio y no ha podido aprender a editar. ¿Van a creer eso? No quiere. No quiero. Nunca me ha preguntado algo. No puedo. No he intentado, pero un día voy a intentar. Bueno, nos despedimos por un rato. Vamos a manejar. Estamos celebrando nuestro aniversario. Claro, ya saben. Vean Facebook y Twitter. Oh, ok. Si no ven, ¿qué están haciendo viendo la familia Tech? Sí, pero anyway, hay que decirles. Bueno, si están visitando por primera vez este canal, vayan a suscribirse. Vamos a estar poniendo más a menudo videos acá. Esta vacación entera totalmente la vamos a subir. Aquí en estos días vamos a anunciar cómo entrar a la rifa de lo que es el disco de Wisin y Yandel. Entonces, en este video de ahora, de este día, lo vamos a poner, le vamos a poner un pedacito del concierto y todo para que ya lo habíamos prometido y no lo había cumplido. Bueno, nos vemos al rato. Al rato. ¿Algo más? Voy a comerme mi Facebook y Twitter. Mister Amigo Facebook también. Y si quieren saber más de la familia, les recomiendo el Facebook de la esposa Tech. La esposa Tech. Saludos a todos los que me siguen allá. Hablo con muchos muy seguido. Uno que siempre estoy hablando con él es Wilson del Salvador. Y a Kelly algo, él es de Argentina. No sé pronunciar su apellido, así que no lo voy a pronunciar porque no quiero hacer ridículo. Pero sí, hablo con muchos ahí. Saludos a todos los de Facebook que me siguen. Solo a 2 mandó saludos, ¿eh? Por ahí tengo otra lista que me pidieron que les mandara saludos, pero más tarde lo hago. Ok, vamos a hacer una lista, vamos a escribir a todos los que más escriben con la esposa Tech por Facebook y a través de esto, de este viajecito, les vamos a empezar a mandar saludos. Ya me voy porque viene la policía. Bye. YouTube, estamos acá ya, falta 1 hora exactamente cuando les grabamos la última parte, estábamos saliendo, entonces ya pasaron como aproximadamente unas 2 horas. Se está tapando a la esposa Tech de sus ojos, o sea de sus ojos, para que no la vean a ella. Eso es lo que tengo que soportar todos los viajes, no importa sea avión, tren, barco, submarino, donde vayamos ella tiene que maquillar. Entonces, bueno, yo creo que Dios no lo desee, pero el día que se vaya a morir y vaya camino al cielo,
te voy a ir maquillando para arriba. Entonces, es lo que me dijo, ¿cómo no lo voy a hacer? Que es lo que ella se dedica, pero bueno. ¿Qué onda? ¿Qué han hecho mientras pasaron ni un segundo cuando lo corté este video? ¿Qué han hecho de su vida? Ah, mentira. Ya no hemos parado. Tenemos una reservación de comida en un restaurante que nos encanta ir. Estando que nos encanta ir, que si hay una ocasión especial, hemos venido hasta Las Vegas, o sea, manejado 3 horas solo a cenar a este lugar y nos regresamos esa misma noche. Entonces nos encanta ese lugar y es un lugar muy favorito. Entonces, ¿qué mejor lugar? No, ¿qué mejor lugar? Bueno, se llama Nine Steakhouse. Si lo quieren ir a buscar, Nine como 9 y steak, steak como carne en inglés. Nos encanta el lugar. Entonces, ¿qué mejor lugar no celebrar nuestro aniversario en ese restaurante? Y de ahí nos vamos a rumbear. Claro, Las Vegas es la ciudad de noche. Entonces, todo el mundo duerme de día y todo el mundo sale de noche ahí. Entonces, a disfrutar, vamos a ir en grande. Vamos a tratar de grabar lo más posible donde andemos. Y... ¿Ya? ¿Ya? ¿Algo que quieras agregar? No, regresamos después. Bye. Bye. Feel like a young lady, I admit I fell in love with a friend. And I make her feel special, I let her call me by my government name. My panties wet up a thing, fell in love with my chain. I'm gonna be a lover, ooh yeah, I don't understand. You can tell me, baby, I'm gonna be a lover, yeah. I'm gonna be a lover, yeah. Crazy girl, fuck me up, no. I'm a generoso, que yo soy un criminoso. Y no sufro cuanto gozo. Ok, ese puente que acabamos de pasar marca la división del estado de California con el de Las Vegas, Nevada. Nevada, la ciudad es Vegas, pero es Nevada. Ya me acerqué mucho a la cámara, creo que me vieron todo el rostro muy cerca. Como ven, todavía la esposa Tech sigue maquillándose y de aquí todavía falta otro poco. Falta una hora todavía, ¿ja? Media hora, falta media hora. Les hablemos hace una hora. Media hora, la verdad. Pero faltaba una hora para llegar a Las Vegas y ahorita falta media hora. Como ven ahí, ahorita voy a... Tal vez se logra ver. Desde Las Vegas, 41 millas. Esto no está en kilómetros. Ojalá que lo hayan visto. Aquí ya nos tenemos que ir más calmados porque la policía se pone bastante fuerte. Porque no quieren que la gente vaya manejando muy rápido, que se alegran de que ya van a llegar a Las Vegas. Entonces dicen, démosle más fuerte el pedal ahí para llegar más rápido. Entonces, y calmadito, falta media hora. Ya casi, me faltan a mí unos 10 minutos. Tal vez cuando regresemos ya he terminado la esposa Tech de maquillarse. Ya, me faltan 10 minutos. Que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas. Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Ay, 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 ay. Pero primero se maquilla y después textea, ¿sí? Estoy en Facebook poniéndole a mis seguidores, ajá. Que ya voy llegando. O sea, me ignora todo el viaje. Es Facebook, mi Facebook. Estoy poniendo que ya llegamos. Ay, no estamos comprende. Ya en Las Vegas, Nevada. Donde, ¿cómo es el dicho de Las Vegas? Lo que pasa en Vegas se queda en Vegas. O sea, este video aquí va a quedar porque no se lo vamos a mostrar a nadie de ustedes. O sea. ¡Llegamos! Caesar Palace. Uno de los hoteles más famosos por sus peleas, por su tiempo de estar aquí en Las Vegas. Cuartos más elegantes que tiene Las Vegas. Hotelazo. Vamos acá ya. Usted en camino. Aquí en Las Vegas usted puede encontrar todo tipo de entretenimiento que usted puede pensar. Sano, no sano. Para niños, no para niños. Triple X, no triple X. Este es Disneylandia para adultos. Ajá, es un Disneylandia muy amplio para adultos. No, pero también puede ser un lugar familiar si puede
a encontrar lugares ahí muy bonitos también. Un lugar para venir a comprar para todas las mujeres que andan buscando un lugar para comprar. Una de las mejores tiendas aquí para venir a gastarse el dinero de sus esposos o novios. Si ya te están bajando de novios, no tenés que casarte con esa mujer. La esposa de Tex esperó hasta que nos casáramos. Sí. Sí. Bueno, estamos esperando acá a cruzar a la derecha. Les quería mostrar un poquito más, pero no se apura el tráfico. Creo que nos vamos a ir en el otro carril. Ya. ¿Qué está haciendo toda esta gente esperando en el mismo carril? Bueno, ya ven que me hicieron. No son como tú. Son inteligentes. Vámonos acá, vamos a ver para atrás el tráfico. Llegamos acá a las Vegas Strip. Vegas Strip es la calle principal. Se pueden encontrar todos los hoteles. Aquí tenemos París. A la mano izquierda tenemos Bellagio, uno de los hoteles más caros de Las Vegas. Ahí fue grabada la película de Ocean 11, 12 o 11. Océano. Ocean. No. ¿Qué película de esa fue grabada ahí? Oh, la última. Creo que es Ocean 13. La 13. Un carro. So, aquí estamos esperando un carro. Ahí se paró Brad Pitt. Ey, está en verde la luz. ¿Qué onda, men? Está en verde. Pues, no puedes. Oh, sí, se puede cruzar. No, ey, camina, men. Está en verde la luz. ¿Qué te pasa? Ni tú que vas firmando ahí. Yo, aquí no, está París. París. Sí, ahí está Planet Hollywood, aquí nos vamos a estar quedando hospedando. Normalmente nos quedamos en otro hotel, pero queríamos probar algo nuevo. A la mano derecha, enfrente tenemos el Aria, algo así, es un nuevo hotel aquí, el Cosmopolitan Aria. Esto es súper alto, unos diseños súper modernos, bien, súper, súper modernos. También tiene un mall de tiendas súper caras, muy bonito. Ven desde allá, donde el edificio está con las rayas azules. Es todo un solo hotel hasta allá al final donde dice Monte Carlos. Vamos a ver si lo enfocamos acá. Ok, hasta allá llega un solo hotel. Ese hotel es el más nuevo que está aquí en Las Vegas. Está al centro, tiene apartamentos. O sea, departamentos que usted puede comprar y tenerlo ahí y solo como de vacaciones. Creo que el precio... Creo que empezaba en 3.500 a 5.000, creo. Uh-huh. El cuarto más sencillo, ¿cuál es? 3.500 a 5.000 dólares mensuales. No, hombre, si eso es lo que... Creo que gano al mes. aquí enfrente tenemos a Harley Davidson. Eso solo es un común café. No hotel, pero muy chévere. Es un bar. Un bar. Barbecue. Ok. Al final tenemos el MGM Grand, ya que aprovechando aquí la vista. MGM Grand también es uno de los hoteles famosos por todas esas peleas de Mike Tyson, Jorge de la Hoya, también muy, muy famoso. Hasta el McDonald's allá se ve que está bien alumbrado. Todo aquí de noche es vida aquí. Bueno, pues nos vemos al ratillo. Oh,